이태원 참사 때 희생되셨던 한 분의 어머니셨는데 저한테 고맙다고 하시더라고요. 근데 제가 고맙다는 말을 들을 사람이 아닌데 저는 제할 일을 다하지 못했는데 더 면목이 없고 죄송했습니다. 어떻게든 죄송한 마음을 저 이태원 파출소 전 직원들의 죄송한 마음을 전달할 수 있다면은 어떤 방법이든 유족분들하고 Itaewon es un distrito multicultural situado en Seúl y que de hecho es uno de los lugares más importantes por la comunidad extranjera así como también por muchos locales debido a sus grandes zonas de ocio como por ejemplo restaurantes, bares o incluso clubes para bailar. Y es que eso hizo que a partir de 2010 esa vibrante vida nocturna que tiene el barrio hizo que mucha gente empezara a celebrar el Halloween en ese barrio siendo uno de los epicentros de esta festividad. Y es que esa zona no solo ofrecía ese ocio, sino que también representaba una escapada de esa estricta sociedad que suele ser la sociedad coreana, y eso hacía que muchos jóvenes pues simplemente salieran por esa zona para disfrutar, para beber, para desinhibirse y para no pensar en nada más que disfrutar. Sin embargo, voy a centrarme en la festividad del año 2022 y es que fue un Halloween realmente muy muy especial porque se trataba de el Halloween post pandemia, es decir, que era la primera vez que muchos jóvenes podían salir a disfrutar tras un confinamiento o tras las medidas estrictas que hizo el gobierno en Corea. De esta forma, unas 100.000 personas decidieron salir a la calle y decidieron disfrutar ese Halloween en las calles de Ithabon. Eso atrajo a unas 100.000 personas jóvenes de unos 20 años en su gran mayoría que querían disfrutar de una noche de, de ocio y de alegría. Sin embargo, toda esa alegría se convirtió en tragedia en muy pocos minutos. Pero antes que nada tenemos que hablar de la zona donde ocurrieron los hechos y es que se trataba de una calle muy cercana a la entrada del metro, a la boca del metro y no tan solo eso, sino que en su parte más ancha, en la parte de más arriba, era de unos 3,2 metros, un, una calle realmente no demasiado amplia para toda la gente que se preveía que iba a ir a ese evento. Además también se trataba de una calle eh, muy eh, prominente, de hecho muy empinada, lo que hacía que también Pudiera ser un lugar bastante peligroso. Y es que, aunque desde 2020 ya se hicieron algunas objeciones a que se realizaran eventos en Itewon de este calibre, las autoridades no hicieron demasiado caso a todas estas advertencias que decían que podía haber algún problema mayor en caso de haber multitudes, y las autoridades dijeron que no pasaría nada además la noche del 29 de octubre tampoco se destinaron demasiados policías eh, fueron un total de 179 policías eh, a esa zona lo cual es bastante interesante bastante curioso y también bastante extraño porque en otros eventos en los que había muchísima menos gente hay que recordar que se preveía que habría unos 100.000 personas la gran mayoría en jóvenes de sus 20 años con toda la energía que suele llevar ese tipo de eventos se destinaron muy pocos policías y en otros eventos que ha habido en Corea del Sur que han tenido menos afluencia de gente, sí que es verdad que se han destinado miles y miles de efectivos a las zonas. Además, a nivel previo, antes de que ocurriera todo, se recibieron un total de 11 llamadas a las autoridades, alegando, ¿no? advirtiendo que había mucha más gente de la que se preveía y que podía haber problemas. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso. Era alrededor de las 10 y 20 de la noche, la gran mayoría de chicos y chicas que quieren disfrutar de esa noche salen de la parada del metro y se dirigen a la calle más cercana, que es esta calle donde ocurrieron los hechos. Entran hacia adentro y justo a medida que van entrando se realiza un culo de botella con lo cual la gente puede entrar pero en cambio no puede salir. Y es que esa parte tan estrecha de la parte final de la calle, además de la pendiente, hacía que fuera muy 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 complicado avanzar. Pero esa presión, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo que algunas personas empezaran a resbalar. De hecho, también hay algunas fuentes que han dicho que no es que resbalasen, sino que había gente joven que simplemente les empujaba para poder entrar o para poder avanzar. Con todo eso no ha sido del todo confirmado. Lo que sí que es cierto es que empezó a caer gente y la gente, debido a esa pendiente, empezó a caer por la parte de la pendiente, llegando a la parte baja de esa calle y creando una aglomeración demasiado fuerte eso lo que hizo es que las personas empezaran a amontonarse y a caer como si de fichas de dominó se trataran A todo eso, a todas esas aglomeraciones, a toda esa gente que se iba acumulando una encima de la otra, hay que añadir que muchas de las tiendas, en lugar de abrir sus puertas para que pudieran entrar las personas y de hecho, pues, eh, digamos, aliviar un poco la entrada de esa calle, pues fue al contrario. Muchos de los eh, dueños de las tiendas lo que hicieron fueron tapar o cerrar puertas para que no entrase gente a sus negocios. Es así como entre las seis y media y las diez de la noche se realizaron un total de 74 llamadas a emergencias, lo que ya empezaba a dar el resultado de que esto era algo muy, muy grave. Y ahora vienen dos elementos que son claves en esta historia. El primero de ellos fue la respuesta de las autoridades, que fue extremadamente lenta. Es algo de lo que se han quejado muchas veces las, los familiares de las víctimas, que realmente la respuesta tanto de la policía como de los servicios médicos fue demasiado lenta. Y además, en relación a los servicios médicos, también se encontraron con otro gran problema, y es el problema de que... Eh, las ambulancias no podían entrar hacia adentro, de hecho la acumulación de personas que había era tan grande que lo que hizo fue que las ambulancias tuvieran que aparcar relativamente lejos de la zona donde habían ocurrido los hechos, lo que hacía que se hiciera todo mucho más lento a la hora de asistir eh, en primeros auxilios a las personas. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que debido a esa lenta respuesta tanto de los servicios de emergencia como de, los de las autoridades, vaya, en lo que hizo fue que muchos transeúntes que estaban por la zona decidieran intentar sacar ellos mismos a sus compañeros, a sus amigos o incluso a sus familiares e intentaran pues reanimarles allí mismo en la calle. Eh, fue una imagen realmente impactante yo eh, cuando recibí las imágenes de gente que estaba por allí que yo conocía que había estado allí o que estaba en ese momento eh, pues se podían ver en la misma calle pues los cuerpos de las personas fallecidas una al lado de la otra e incluso se vieron eh, otras imágenes en las que otros transeúntes intentaban reanimar a sus conocidos o sus familiares o a personas desconocidas a toda la persona que pudiera estar en peligro intentaron ayudarlas. Sin embargo, el resultado fue devastador y un total de 159 personas, la gran mayoría jóvenes, tanto locales coreanos como extranjeros, perdieron su vida y alrededor de 195 fueron eh, hospitalizados con heridas graves. De este modo, esta tragedia ha sido considerado el peor accidente de la historia moderna de Corea del Sur. Y muchos y muchas de vosotros y vosotras estaréis pensando: ¿qué es lo que ocurrió después? ¿Cómo fueron las investigaciones? Pues la verdad es que se descubrió que no había un plan de prevención por parte de la policía, así como también unos dispositivos que se habían preparado para poder controlar la zona y las aglomeraciones no fueron activados. Además, las autoridades justo antes del incidente, la única cosa que estuvieron comentando, que estuvieron diciendo, fue que eh, vigilasen, que toda la gente que fuera a esa fiesta vigilase con los robos, con las peleas y con los excesos de alcohol. Pero no hubo absolutamente ninguna información acerca de las aglomeraciones. Y es posible que algunos también estéis pensando el por qué estoy haciendo el vídeo ahora mismo cuando esto fue algo que ocurrió hace dos años. Pues básicamente porque el día 30 de septiembre de 2024 de este año ha salido la sentencia. Así, el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl ha condenado a tres años de prisión al ex jefe de policía del distrito de Yongsan y Che, por eh, no haber previsto, por no haber hecho un plan de prevención correcto, debido a que ya sabían de hacía bastante tiempo que la aglomeración iba a ser de alrededor de 100.000 personas. Sin embargo, no haber actuado con este teniendo estos datos, ¿no? no haber actuado en consecuencia para intentar esa prevención de masividad o de masificación de personas en este tipo de eventos, pues es lo que hizo que se declarara culpable. El tribunal destacó que este incidente pues era previsible y que se podía haber evitado debido a la gran cantidad de gente así como también a las condiciones de la calle. Sin embargo, la jefa del distrito no fue condenada y fue absuelta. Y es que este caso es realmente importante en la historia de Corea, puesto que el fallo marca la primera vez que un funcionario público es condenado a prisión tras haber causado oficialmente una tragedia de tal tamaño. A nivel personal tengo que decir que es un caso realmente duro, estaba recopilando muchísima información, hay muchísima información y muy probablemente habrá mucha más, yo creo que es un caso que no ha terminado, es un caso en el que por ejemplo los familiares de las víctimas siguen pidiendo indemnizaciones económicas así como también responsabilidades a otros estamentos como por ejemplo los servicios de emergencias o incluso también están pidiendo responsabilidades a las tiendas locales puesto que el hecho de que cerrasen esas puertas los eh, locales cercanos es lo que hizo no pues también que esa aglomeración fuera eh, cada vez a peor con todo, si tenéis curiosidad, tenéis interés por visitar esa zona, eh, porque es una zona que está totalmente abierta, veréis que en la parte derecha sigue habiendo como un pequeño memorial de los, a, a los fallecidos. Y la verdad es que cuando se pasa por allí sí que se respira un ambiente un poco pesado y es un, una de las calles que impactan más en el momento de entrar, ¿no? Porque sabiendo todo lo que ha ocurrido, es un lugar bastante, bastante perturbador. Así que nada, ya para terminar, yo espero que os haya resultado interesante este vídeo, una de las catástrofes más increíbles, más enormes que ha sucedido y más espeluznantes también que han sucedido en Corea del Sur en los últimos años. Desde aquí, solidarizarme con los familiares de las víctimas, mi más sincero pésame a los familiares de las víctimas y simplemente espero que todas aquellas personas hayan encontrado su paz en el cielo. Así que nada, espero a todas las personas fallecidas que descansen en paz.